Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Un gran saludo a todas y a todas y agradezco su participación en el ciclo del seminario Pensando el Mundo y América Latina y el Caribe en el post-COVID-19, convocado por el ICA con el objetivo de anticipar los escenarios que podrían emergir una vez que la urgencia sanitaria actual se supere y así plantear cuáles serían algunas de las políticas que se deberían comenzar a implementar en respuesta a estas nuevas realidades y evitar que aumenten los riesgos sobre la seguridad alimentaria global. Para esto, hoy conversaremos sobre los sistemas de innovación y las cadenas de valor en el post-COVID-19. En los últimos años, el cambio climático ya ha impuesto potentísimas presiones a la producción agroalimentaria. Y la pandemia solo aumenta estos desafíos y amenaza con doblar los 800 millones de personas que hoy sufren de hambre. Esto porque si bien la producción alimentaria en este momento ha seguido operativa en la mayor parte de los países, hemos conseguido mantener afuera el contagio y seguir produciendo, pero se ha puesto en riesgo el acceso a la comida también, la imposición, las nuevas realidades económicas que está imponiendo la cuarentena y las restricciones para evitar el avance de la enfermedad, está haciendo que mucha gente pierda el empleo y queden sin poder de verdad adquirir sus alimentos o tener acceso a ellos. Por eso, y en este panorama, las cadenas de valor agroalimentarias están prácticamente parten con los pequeños productores. Los pequeños productores en esto son los que también quedan en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque cuando no pueden vender sus productos, porque las ferias se cerraron, los mercados se cerraron, la logística no les permite llegar, entonces nos encontramos con que ellos incluso pueden decidir no producir. Para esto, hoy vamos a conversar con nuestros dos invitados sobre cómo la innovación puede ayudar a que las cadenas de valor continúen operando. Nuestros invitados son la doctora Elsa Murano, directora del Instituto Borlaug para la Agricultura Internacional, profesora y presidente emérita de la Universidad Técnica de Texas, AM. La doctora Murano es graduada en Ciencias Biológicas, es Master of Science en Microbiología Anaeróbica y PhD en Tecnología y Ciencia de los Alimentos del Virginia Tech. Ella inició su carrera como profesora asistente en microbiología de la Universidad Estatal de Iowa en 1990 y ha dirigido investigaciones en seguridad alimentaria y fue nominada como investigadora a cargo del programa de irradiación de los alimentos con rayos de electrones. En 1995 se une a la Facultad de Agronomía en Texas A&M como profesora asociada y dirige el Centro para la Seguridad de los Alimentos de la Universidad y es galardonada con el Sadie Hatfield Professorship en Agricultura. En su carrera como científica, ha recibido en promedio recursos externos por $750,000. Ha publicado en promedio de 4 artículos científicos por año y un total de 7 capítulos de libros en el tema de seguridad alimentaria. En 2001 fue designada por el entonces presidente George Bush como subsecretaria para la seguridad alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el cargo más alto del país en este tema. Ya en 2005 volvió a la Universidad de Texas A&M como decana y vicerectora de Agricultura y Ciencias de la Vida y en 2008 se transformó en la primera mujer y la primera presidenta hispana de la Universidad de Texas A&M. Desde junio de 2012 ha sido directora del Instituto para la Agricultura Internacional Norman E. Borlaug, institución que trabaja para sacar el hambre y la pobreza de los pequeños agricultores de América Latina, Asia, África subsahariana y el Medio Oeste. Nuestro otro acompañante es Juan Lucas Restrepo, director general de la Alianza Internacional por la Biodiversidad y del Centro Internacional de Agricultura Tropical, o CIAT. Juan Lucas es ingeniero civil y Master of Science en Economía Agraria de la Universidad de Cornell, y en los últimos 25 años se ha desempeñado en el área agrícola tanto en el sector público como en el privado, y cuenta con una amplia experiencia en políticas, cadenas de valor, mercados y en liderar la investigación agrícola. Así ha apoyado el CGEIR a través de distintos cargos en el Comité de Recursos Genéticos, Comités Ejecutivos y como representante del gobierno colombiano en la Junta Directiva del CIAT.
A nivel público, ha sido viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, director general comercial de la Federación de Cultivadores de Café, y en los últimos años, como director ejecutivo de AgroSavia, la mayor organización de investigación agrícola de Colombia, donde ha ayudado a establecer esquemas colaborativos para la investigación, manejo del conocimiento e innovación. También ha liderado el Foro Global para la Investigación Agrícola en la FAO, donde ha apoyado los esfuerzos para integrar la investigación agrícola para el desarrollo comunitario con cambios e innovación para los agricultores. A nivel público, le ha tocado participar como jefe de la delegación colombiana en las negociaciones del Acuerdo Internacional en Recursos Genéticos Vegetales para la Agricultura y la alimentación en el desarrollo de un Sistema Nacional de Innovación Agrícola que facilitará la investigación, educación, extensión y promoción de la innovación para los agricultores, ayudándolos a mejorar su calidad de vida y a recuperar y proteger su capital natural. Bienvenidos y muchas gracias. Quería presentarlos porque es muy importante que la gente sepa con quién estamos conversando y quería invitarlos a una pequeña presentación cada uno respecto a este tema y después, si les parece, iniciamos una charla, una conversación. ¿Les parece? En el intertanto, nosotros los que no hablamos, cerramos nuestro micrófono y después lo abrimos para evitar cualquier interrupción de sonidos inesperados. Elsa, te invito a contarnos un poco cómo ves este tema y cuáles crees que son los desafíos. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, es un placer enorme estar aquí con ustedes a discutir un tema que es importantísimo en medio de esta crisis que estamos viviendo, que nunca la habíamos anticipado. Pues quería empezar para hablarles un poco de los retos que estamos viendo ahora, retos de corto plazo, inmediatos, la caída abrupta de la demanda y de los alimentos, ¿verdad? Las restricciones al comercio internacional, muchos países que han cerrado su comercio internacional no están importando nada ni exportando tampoco. Disrupciones en sistemas productivos por cuarentenas, porque plantas de procesamiento se están cerrando, porque los empleados no pueden ir a trabajar por ciertas razones. No hay disponibilidad de insumos, ya sea semillas, fertilizante, financiamiento no existe porque estamos pasando una crisis económica grandísima. Al resultar, la mano de obra también está en escasez. Y esos retos de corto plazo son súper importantes, pero aun cuando pasemos esta crisis de COVID-19, que empecemos ya a reestructurar, ¿verdad? Hay otros retos de mediano plazo que vamos a tener que confrontar. Retos que tienen que ver con nuevos patrones de consumo, de demanda en los mercados nacionales e internacionales, que tienen que ver con un cambio de la preferencia de los consumidores a ciertos alimentos que a lo mejor lo ven como más saludables o que se producen de una manera que es sostenible al medio ambiente, más requerimientos en cuanto a la inocuidad y la calidad de los alimentos por parte de los gobiernos. Así que cuando nos enfrentamos a estos retos, los de corto plazo requieren en realidad unas respuestas que sean más rápidas, obviamente. Herramientas digitales para que podamos rehabilitar los canales comerciales para poder empezar a comerciar de nuevo lo más rápido posible. Tecnologías que nos ayuden a mejorar la eficiencia de producción de los alimentos para poder aprovechar los productos agrícolas, los excedentes, saber cómo poder cambiar esa cadena de repente porque hay un impedimento, ¿verdad? En cierto rumbo, pero hay que cambiarlo para otro. Por ejemplo, estos alimentos que se están vendiendo a restaurantes que ya no los cerraron, pues cómo desviarlos a otra cadena. Tecnologías que aseguren la sanidad y la inocuidad y la calidad de esos alimentos, que haya esa trazabilidad para poder seguir y encontrar dónde es que empezó un problema, ocurrió un problema de contaminación, por ejemplo, porque a lo mejor no los sistemas de inocuidad de alimentos pues ya se han caído y hay que rehabilitarlos. Ya cuando pasemos esto y empecemos en el periodo de recuperación, como mencioné anteriormente, hay que reestructurar.
la producción, el procesamiento de alimentos para adaptarlos a esos cambios de consumidores, a aplicar protocolos que sean más productivos para cumplir con nuevos estándares, porque los estándares de calidad y de inocuidad van a seguir restringiendo más y más todavía. Y también explorar posibilidades de cómo vincular directamente, más directamente, los productores a los consumidores, para que no haya tantos pasos entre ellos que cuando haya un problema que se paren, pues para todo. Si hay una manera de vincular los productores más directamente, pues eso se puede evitar. Hay muchas tecnologías. Ustedes ya saben, por supuesto, muchas cosas que tienen que ver con el internet, con biotecnología en la producción de alimentos, robótica. ¿Estamos listos en Latinoamérica y en el Caribe? ¿Tenemos los sistemas nacionales que necesitamos para poder utilizar esas innovaciones? La tecnología de información y comunicación, por ejemplo, tenemos esas redes. Y yo pues les diría lo que ustedes ya saben muy bien, que hemos tenido muchas brechas en esa tecnología antes de la pandemia, antes del COVID-19. Insuficientes inversiones en lo que le decimos la innovación y el desarrollo para poder seguir mejorando nuestros procesos de producir alimentos. Bajo nivel de financiamiento, cuando los pequeños productores, como tú dijiste, Patricia, que es un enfoque muy importante, no tienen esos recursos, pues no pueden salir de cualquier problema que tengan. Si hay una enfermedad, por ejemplo, que les afecte su cosecha, no pueden comprar los herbicidas que les hace falta, plaguicidas. La conectividad rural, esa infraestructura TIC es esporádica en las zonas rurales. Y entonces esos productores no tienen la habilidad de comunicarse y de poder ver cuáles son los cambios, por ejemplo, de temperatura, de precios, que sean importantes para ellos poder planear lo que van a producir. Y sabemos que también la inversión en la investigación y desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, pues no ha sido muy grande. Hay 5 países más o menos, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y México, que son los que invierten la mayoría en la investigación y desarrollo. Casi todos los países no invierten casi nada. Y al resultar, la productividad es baja. El valor agregado agrícola por trabajador, si usamos eso como una manera de medirlo, en América Latina y el Caribe es un promedio como de $7,000 comparado con $80,000 en los Estados Unidos, el valor agregado por trabajador. Y esa baja productividad pues afecta cuando tenemos una crisis como esta y nos afecta cómo podemos salir de esta crisis lo más rápidamente. Al resultar, tenemos grandes pérdidas y desperdicios de alimentos porque no tenemos la tecnología suficiente para procesar esos alimentos de tal manera que dure más tiempo el transporte, la manera de cómo llegar esos productos al mercado lo antes que se pueda. Así que esas brechas en rendimientos han causado muchos problemas. Si vamos a ver los países específicamente, sabemos que los países tropicales tienen menor avance comparado con los países de las áreas templadas en cuanto a eficiencia y sostenibilidad de sus cadenas agroalimentarias. Los países pequeños, claro, las brechas de productividad son peores. Así que lo que nosotros deberíamos de considerar es cuáles son las tecnologías que podemos utilizar y los sistemas que debemos tener en pie para poder utilizar esas tecnologías. Las tecnologías existen, pero ¿cómo podemos tomarlas y utilizarlas? Bueno, primero que nada, hay que tener un programa donde la investigación y el desarrollo de tecnologías para ese sector agroalimentario tiene que continuar. Y
los países de América Latina y el Caribe deben de participar en esto. Las políticas, los marcos normativos de los países deben ser diseñados de tal manera que utilicen esas tecnologías y faciliten el incluir esas tecnologías. Tener una infraestructura TIC, obviamente, es súper necesaria, como acabo de mencionar, y eso es algo que si un país lo pone como una meta, pues se puede llegar, pero obviamente tiene cierto costo. Y hablando de costos, los servicios financieros. Tenemos que ofrecer servicios financieros a esos pequeños productores, medianos productores, para que puedan tener la habilidad de cambiar su producción en cuanto a se encuentran con ciertos retos, ¿verdad? Y así poder seguir produciendo y no simplemente decir, bueno, no puedo, así que me voy, emigro a otro país o dejo de producir. Igualmente, los servicios de extensión. Aquí en los Estados Unidos tenemos un servicio de extensión que lleva muchísimos años ya de estar en pie y está enfocado más bien en las universidades, como la universidad mía de Texas A&M. Y es un servicio que es súper útil porque ayuda mucho a esos productores pequeños, disemina la tecnología, los conocimientos nuevos de tal manera que ellos pueden entonces utilizarlos. Y es algo que lo hacemos en conjunto con el gobierno y es lo ideal. Es un sistema de extensión donde el gobierno y los expertos en universidades y en otros ámbitos pues se junten para poder formar ese servicio que pueda ayudar a esos productores. Y lo último, por supuesto, fomentar los mercados, ya al tener esas tecnologías, aplicar esas tecnologías, pues cómo dejarles saber a otros países donde queremos exportarles que tenemos esa facilidad, estamos ya modernizados y estamos dispuestos y tenemos la habilidad de producir alimentos que son de alta demanda. Así que creo que a lo mejor paro aquí para no tomar demasiado tiempo. Muchísimas gracias, Elsa. Es muy interesante. Además, es un muy buen panorama de lo que vivimos y de lo que se nos viene. Ahora voy a invitar a Juan Lucas. Juan Lucas, te dejo con la palabra para que después conversemos. Muchas gracias, Patricia. Un saludo especial a Elsa y bueno, aprovecho para felicitar a Manuel Otero y todo el equipo del ICA por estos foros que son tan importantes en estas épocas de COVID-19. Tenemos que replantearnos cómo veníamos haciendo las cosas y si este cimbronazo, como decimos en Colombia, este golpe tan fuerte nos hace pensar y eventualmente, siendo optimista y viendo el vaso medio lleno, nos ayuda a cambiar la ruta de cómo funcionan nuestros sistemas alimentarios en la región. Me parece muy, muy bueno y muy afortunado que Elsa trabaje con el Instituto Burlock, porque obviamente pues estamos hablando de Norman Burlock, el padre de la Revolución Verde, y yo en este momento dirijo dos centros que también son hijos de la Revolución Verde y que ayudaron a implementar algo que fue tremendamente exitoso durante décadas en cumplir unos objetivos de cerrar las brechas de hambre en el mundo. Hasta antes de toda esta gran problema de COVID, realmente el hambre remanente en el mundo está más asociada con problemas políticos, con problemas de calidad institucional, etc. Ya no es tanto o no era tanto un tema tecnológico, sino un tema mucho más puntual en algunos países y eso pues está cambiando de una manera importante. Sin embargo, el modelo fue un modelo tremendamente exitoso o ha sido un modelo tremendamente exitoso en una carrera por cerrar principalmente las brechas de una dieta compuesta por calorías. Una carrera por producir calorías al menor costo unitario posible para poder alimentar a los pobres del mundo, urbanos y rurales, a los mejores precios posibles. Y eso, por supuesto, fue alimentado por los sistemas públicos, por las políticas de los estados, y llevó a que, por ejemplo, hoy solo tres cultivos, arroz, maíz y trigo,
constituyan el 50, más del 50% de las calorías que consumen los humanos a nivel global, y que eso obviamente haya sido apalancado por un modelo de apertura comercial abierto, etcétera, en donde los países de América Latina, algunos han sido grandes ganadores en esta dinámica, como lo puede ser Brasil, pero en el balance, comparados nuestros países con lo que éramos hace 20 años, pues nuestra dependencia de alimentos importados, sobre todo de estos productos principales, pues creció de una manera importante. Entonces es como el primer tema de lo que ha venido siendo un modelo exitoso, pero que tenía un objetivo que posiblemente es distinto y que hay que replantearlo, y que obviamente sé que la Fundación lo viene haciendo también. Hoy el tema y hoy el gran reto es que tenemos que equilibrar y trabajar en esta recuperación de nuestro sistema alimentario para que la parte agrícola, más el tema ambiental, que es tremendamente importante, más el tema de nutrición, se junten y podamos identificar esa intersección en donde podamos buscar un nuevo equilibrio para cómo se desarrolla la agricultura hacia adelante. Y por eso, digamos, nuestro mandato y el de otras instituciones que han venido replanteando sus estrategias es mucho más sobre transformación de los sistemas alimentarios que sobre un incremento de la competitividad, de la productividad y de la sola eficiencia, digamos, medida como los menores costos unitarios de producción y de entrega al consumidor a través del tiempo. Eso hay que replantearlo. Para replantear esos sistemas alimentarios, creo que esta crisis es como un campanazo, es una enorme oportunidad si la podemos ver de esa manera, porque estamos viendo un consumidor o un ser humano que está asustado, que está teniendo dificultades, que puede ser un pequeño productor o puede ser un consumidor urbano, y que está preguntándose por qué lo que yo podía hacer de una manera sencilla, como vender mis frutas o comprar o alimentarme en la cafetería del barrio, cosas por el estilo, no está ahí, no funciona, y empiezan a fallar esos circuitos. Creo que tenemos un consumidor en este momento muy consciente, y creo que una primera recomendación para esta discusión es que aprovechemos y invitemos a los países miembros del ICA a que le pongamos a las políticas agrícolas un enfoque muy fuerte en el consumidor. La mejor manera de trabajar para el productor es enfocarnos en el consumidor, y es entender que, digamos, tenemos que entender su dieta como un punto central. Tenemos que entender su ingesta, la calidad nutricional de lo que llega a su plato en términos de diversidad, en términos de los límites planetarios. ¿Cuál es el esfuerzo o qué tantos recursos naturales están consumiendo para poner eso que llega al plato? Y ese plato, qué tan respetuoso y armónico es con otros objetivos planetarios, como pueden ser la protección de la biodiversidad, el cambio climático, etcétera. Yo creo que hay un tema muy importante hacia el consumidor. Entrando en las cadenas de valor brevemente, hay un tema absolutamente crítico si buscamos un modelo más diverso, y por supuesto yo soy una de las personas de libre mercado, libre competencia, etcétera, pero necesitamos buscar promover modelos más diversos en los paisajes, digamos, productivos de los países, para que logremos ver más leguminosas, más nueces, más frutas, más verduras, una cantidad de productos que son absolutamente críticos para ese plato, y que van a diversificar los paisajes agrícolas, también generando beneficios para los productores y, por supuesto, trabajando en un mucho mejor equilibrio ambiental. Dentro de eso, el tema de las semillas es absolutamente crítico, y quiero irme sobre eso a entender el tema regulatorio. La Revolución Verde también le facilitó la vida a los jugadores, en donde hoy los grandes fitomejoradores son, pues, empresas globales enormes asociadas a esos cultivos, pero para, digamos, facilitar su desarrollo, nos fuimos en contravía de darle vía libre para el registro, la comercialización de semillas, de cultivos menores, de cultivos subutilizados, de variedades criollas, etcétera.
que cuando uno las mira y las analiza desde el punto de vista científico, encuentra una enorme, no solo una enorme diversidad frente a su adaptabilidad, etcétera, sino una enorme potencial en términos de nutrir mejor que lo que son las variedades mejoradas en este momento. Incluso el screening de los bancos de germoplasma de estos centros internacionales ha permitido encontrar altísimos valores en zinc, en vitamina A, en hierro de distintos cultivos que por la vía del fitomejoramiento han llevado a los cultivos biofortificados. Entonces hay un tema muy importante de semillas, hay un tema regulatorio para que podamos tener, el productor pueda tener legalmente, fácilmente acceso a una mayor diversidad de semillas, y eso también lo podríamos extender en una discusión a temas de bioinsumos, etcétera, que son nuevas tendencias que valdría la pena proteger. Con relación a, y coincido con Elsa, lo digital es importantísimo, así como todos estamos aprendiendo a teletrabajar y nos estamos dando cuenta que, bueno, tenemos que aprender a manejar nuestros horarios laborales y una cantidad de presiones que tenemos distintas, pero realmente hay mucha gente que está pudiendo ser tremendamente productiva usando y viviendo del mundo digital, y vamos a regresar a una normalidad distinta. ¿Qué significa eso para un productor? ¿Qué significa eso para un campesino? ¿Cómo logramos que la revolución digital le llegue a esa persona? Y él se hablaba de las extensiones. Mucho, la extensión digital va a ser fundamental. ¿Cómo llevamos a que un profesional del sector agropecuario logre conectarse con un productor, resolver sus temas de conocimiento por la vía digital? Hay muchísimas plataformas que deberían, por supuesto, ahí el único cuidado que hay que tener es que arbitre adecuadamente los intereses para que sean plataformas de extensión y no plataformas comerciales de mercadeo y de venta de productos, que es uno de los riesgos que hay que utilizar. Pero ese tema digital también nos sirve para la investigación, para abaratar los costos de la investigación, para poder trabajar con ciencia ciudadana, no con un experimento que es costosísimo para mirar una nueva variedad, sino con decenas de variedades y miles de productores que están en tiempo real comentando, dando insumos, etcétera, y generando cambio técnico muchísimo más rápido. Hay otros temas de los que podremos hablar, no dependiendo del tiempo, de cadenas cortas, el gran tema entre la agroecología y la biotecnología. Parece que es un, para mí es un falso dilema. Bueno, está muy contento de estar en esta conversación, y esta es como una primera aproximación para entretenernos nosotros y poderle comunicar a la gente de la región pues algunas de nuestras ideas. Gracias, Patricia, adelante. Gracias, Juan Lucas. Bueno, gracias a los dos. Entonces, ahora creo que partamos con la conversación para ver si podemos avanzar un poco en estos planteamientos que ustedes nos han hecho. Elsa, acuérdate de abrir tu micrófono. A ver, me queda claro aquí, que existen las tecnologías, por lo que decía Elsa, existen las innovaciones. El problema es cómo las traemos a nuestros países y al primer estamento de la cadena, pensando que los sectores más altos tienen el acceso, pero a medida que avanzas hacia abajo, ellos no tienen tanta facilidad. ¿Cómo logramos traer la innovación a todo lo largo de la cadena, poniendo especial énfasis en los más chiquititos? Esa es la pregunta de los 100 mil dólares. O del 10 millones decimos nosotros. 10 millones, un millón. Una de las cosas que es principal es que muchos de los países, como tú dijiste, que no están, no pueden participar todavía por falta de recursos, ¿verdad? Es una de las cosas es ayudar a que ellos pues participen en los foros internacionales donde los marcos normativos se establecen, ¿verdad?, entre mercados, y así poder ellos tener su voz en lo que está sucediendo, y entonces que no siga el tren corriendo rápidamente y dejándolos a ellos atrás, pero que se den cuenta a los mercados que estos países que a lo mejor no tienen los recursos para esa investigación y desarrollo y la tecnología, pero tienen productos, como estaba hablando Juan Lucas,
que son únicos, son y son muy deseados por los consumidores. Así que cómo ayudar a que ellos participen en esos diálogos y entonces que también los países que son los compradores, que son los que tienen los recursos, que ellos entren en esos acuerdos internacionales para poder llevar esas tecnologías a esos países de manera colaborativa. El sistema de CGIAR, CGIAR, que es parte de CIAT, es parte de ese sistema, es un lugar apropiado, por ejemplo, para comenzar a conectar lo que es la tecnología con los países que la necesitan, porque son centros que se dedican a hacer ese tipo de investigación pensando cómo ayudar a esos productores pequeños que no tienen los recursos. Así que se comienza con la vinculación, con la coordinación de ideas y la participación de esos países de tal manera que sus mercados que quieren comprarle sus productos, pues ellos tienen el interés de que esa tecnología se llegue a esos países para ellos mismos tener la ventaja de poder comprar esos productos de manera más eficiente y en un costo más bajo, porque la eficiencia usualmente baja los costos de producción. Así que la cooperación es número uno. Gracias, Elsa. Juan Lucas, no sé si tienes algo que aportar y un poco desde esa misma mirada estoy pensando en que tú mencionaste que es muy importante comenzar a trabajar con las especies endémicas o naturales de las zonas para que tienen un tremendo potencial y que es desconocido. ¿Cómo logramos vincular estas dos cosas? Se necesita investigación, ahí hay mucha innovación todavía por hacer. Bueno, yo creo que eso es parte, Patricia, del dilema en el que nos encontramos. Y yo soy y he sido relativamente crítico de las políticas públicas en nuestra región. Bueno, y en general en todo el mundo donde los gremios, las asociaciones relacionadas con los grandes productos, con los grandes commodities, son los mayores influenciadores en las políticas públicas. Entonces, yo entiendo perfectamente que para producir estos cultivos principales hay temas de eficiencia, hay temas de escalas, hay unos mercados internacionales que son referentes, y yo no creo realmente que, por lo menos en América Latina, y puede ser distinto en algunos países africanos, por ejemplo, pero que estos grandes cultivos sean una solución para el pequeño productor, para resolver pobreza rural, etcétera. Pero las políticas públicas están hoy en día acomodadas perfectamente a apoyar, subsidiar y sostener estos grandes cultivos. Tenemos que empezar a buscar acuerdos para darle espacios de financiación en ciencia y tecnología, en desarrollo de pequeña y mediana empresa, en todo un tema de que logremos que efectivamente le demos un espacio a otra cantidad de cultivos que no tienen que ser específicamente originarios del lugar, pero que tienen las cualidades, las calidades, las propiedades para servir en esos propósitos de sistemas alimentarios más diversos y de productores más empoderados dentro de esas cadenas de valor. Y por eso también va a ser importante no ser excesivamente ambiciosos y decir, no, aquí habrá un gran proyecto agroexportador futuro, sino, digamos, bajemos la escala y empecemos a entender cómo los mercados escolares, por ejemplo, la alimentación escolar, la alimentación de las prisiones, la alimentación de todos los programas de apoyo a las madres, cabeza de familia, etcétera, en la región, cómo los vinculamos a esos productos que nutricionalmente pueden ser tremendamente más valiosos y que no tienen que viajar por todo el mundo para poder encontrar un consumidor que entienda de qué se tratan y que los privilegie. Yo creo que tenemos que empezar a buscar un modelo dual donde coexistan el apoyo a los grandes cultivos, eso pues, tendrá todavía un nivel de desarrollo importante, pero un otro portafolio de cultivos que termine siendo mucho más claro en las preferencias del consumidor, y más amigable y juicioso y cuidadoso con esos
límites planetarios. Yo creo que ahí va a estar el gran dilema y es un dilema global. Las agencias de cooperación siguen muy pegadas de su salida por los cultivos principales. Bueno, hay un enorme espacio que está desfinanciado, pero donde la oportunidad es gigantesca. Gracias. Quisiera decir, Patricia, si pudiera, si me das el momento, estoy súper de acuerdo con Juan Lucas y se me ocurre, por ejemplo, ciertos productos que crecen muy bien aquí en Latinoamérica, las especies, el chocolate, o sea, el cacao, el café, que son productos de alto valor, que han tenido sus problemas, por ejemplo, el café con la roya, como ya lo sabemos, pero hay variedades que son resistentes y esa es la tecnología. Y nosotros mismos aquí en el Instituto Borlaug hemos usado ese tipo de tecnología de mejorar las variedades para que sean resistentes a la sequía o enfermedades, lo que fuera. Y entonces, de esa manera, darle esa ventaja a los países de Latinoamérica que pueden competir muy bien con otros. El café, si tomamos como ejemplo, es un producto que ahora se está viendo que la cáscara, por ejemplo, se está utilizando para hacer té, para hacer productos fermentados que tienen una alta demanda por los consumidores de hoy en día. Así que hay muchas oportunidades, lo que hay que analizarlas muy bien y entonces hacer planes para poder llegarlas a que sean realidad. Lo que si uno sigue haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo sin cambiar, entonces nunca vamos a mejorar, ¿verdad? Exactamente. Y a partir un poco de lo que los dos están comentando, me surge a mí que aquí lo que se necesita es un cambio de mirada desde los gobiernos hacia cómo y en qué invertimos, poniendo el agro y la producción agroalimentaria en primer nivel. ¿Cómo se consigue eso? Un poco es el objetivo también de estas conversaciones de los ciclos del seminario, en el fondo, buscar aportar para este cambio. ¿Creen ustedes que los gobiernos y los sectores públicos debiesen empezar ya o están tomando conciencia de que el agro es tan clave como la salud? Yo diría que sí, y Juan Lucas, tú di lo que tú opinas, pero claro que sí, por una razón muy, muy básica, es que los gobiernos saben que para ellos sobrevivir, para poder tener los recursos de impuestos y lo que fuera, para poder comerciar, tienen que apoyar a esos sectores, el sector agrícola, por supuesto. Se sabe ya de hace muchos años que ningún país que no se pueda sostener sí mismo, alimentándose sí mismo, es un país que nunca puede lograr las metas que tiene. Así que hay países, por ejemplo, que han dependido demasiado en lo que es el petróleo, ¿verdad? Y entonces cuando ya esos precios bajan, se dan cuenta que debieron haber invertido más en lo que es el sector agrícola. Y esas lecciones que la están aprendiendo muchos países son las lecciones que debemos de ver y analizar para entonces poner un plan en pie y ver cuáles son los productos que tiene sentido cosechar en ciertos países más que en otros. Yo creo, Patricia, que digamos, desafortunadamente, esta crisis, que es una crisis de salud, también se está convirtiendo en una crisis alimentaria muy distinta por el momento. Esperamos que no se vuelva la crisis del 2008-2009, que se dio por una restricción muy fuerte al intercambio internacional de alimentos, lo que llevó a unas subidas de precios impresionantes. Aquí el efecto, digamos, del intercambio comercial global todavía es por lo menos un 15-20% de lo que fue en el 2008 en términos del problema. O sea, aquí ahí no hay un gran problema todavía, pero hay una crisis gigante en los productores que no encuentran a quién venderle, en el consumidor que no encuentra a quién comprarle, el productor que decide yo para qué vuelvo a sembrar si no conozco mi mercado. Entonces, es ese daño profundo a los sistemas alimentarios lo que va a llevar a que los gobiernos sean
tremendamente conscientes en los próximos años de que no es solo su agricultura, sino es su sistema de alimentación lo que hay que repensar. Y ahí hay una enorme oportunidad para que se decidan a cambiar su modelo político, porque finalmente no lo van a resolver con los 4 o 5 productos más grandes. Bueno, sobre lo que dice Elsa, los cultivos tropicales me fascinan, son tremendamente importantes como motores de desarrollo. Pero ¿quién mueve a los gobiernos? Si ellos no se mueven, pues los mueve el sector privado, y en el sector privado comienza a haber a nivel global una conciencia enorme y muy distinta sobre lo que es la alimentación al futuro. Y yo quiero invitarlos a que entren a la página de Unilever, una de las grandes compañías mundiales de materias primas para la producción de ingredientes alimenticios, y hicieron un trabajo bellísimo de los 50 alimentos del futuro. Y son 50 alimentos que yo les aseguro que prácticamente no están en los platos de ningún latinoamericano, y que están hechos de granos, de ciertos cereales distintos a los que consumimos, de hongos, de algas, una serie sobre todo reino vegetal, bellísimo, bellísimos, y que, digamos, los identificaron por su potencial nutricional, su posibilidad de generación de cadenas de valor específico, y no solo hicieron eso, sino que hoy están dedicados a armar cadenas de suministro para una empresa global basados en estos nuevos ingredientes para el plato del consumidor. Entonces son también las grandes empresas. Hay un consorcio en el que está Nestlé y está Danone y están todas estas enormes empresas de alimentos alrededor de algo llamado en inglés el World Business Council for Sustainable Development, y su discusión es en muchos dominios, pero están pensando en la alimentación de futuro, están pensando en los límites planetarios, están pensando cómo el plato debe tener una mezcla distinta a nuestra maravillosa bandeja paisa, o como la llamemos en los distintos lugares de la región. Entonces hay un enorme espacio para que los gobiernos, ya sea por la vía de los productores, pero también por la vía de los consumidores a través del sector privado, empiecen a pensar que tienen que replantear sus sistemas alimentarios. Ahora, hablamos de que en términos de innovación es semilla nueva, distinta, incorporando lo que existe y mejorándolo. Cuando hablo de incorporar lo que existe, son las semillas que ya conocemos, más endémicas, más propias, nuevos productos. Hablamos también de nuevas tecnologías, que son traer digitalización, y ahí hay el gran problema que tienen nuestros países, especialmente Chile, por ejemplo, es un país tremendamente largo. Si van a las ciudades, no tenemos problemas para conectar. 50 kilómetros más allá, la conexión no llega. ¿Cómo innovamos o cómo logramos llevar esa innovación si no tenemos conectividad? Sí, ese es el problema, exacto. Es el problema, y a la verdad, otra tecnología que no hemos mencionado mucho es tecnologías de procesamiento de alimentos para no tener que utilizar preservativos, químicos, que eso es algo que también los mercados están tratando de cambiar y no usarlos, pero usar ingredientes que sean más naturales. Y entonces, esa tecnología también es un poco difícil de conseguir. Tiene que invertirse bastante capital para poder desarrollar esas fórmulas para saber cómo procesar alimentos. Y ese es el problema, que el capital no es suficiente. Y entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, en África, es que los países del continente pues están coordinando mejor, se están unificando más para poder no solo ellos tener mercadeo entre ellos mismos, pero también unirse para juntos poder hacer estos planes que tengan sentido, depende del país, de lo que el país puede producir o no, y entonces juntos poder
tener ese plan para poder exportar a Europa, a las Américas, a Australia, etcétera, al Medio Oriente, de manera que sea más organizada. Y así unir sus recursos, que no son grandes, pero al unir sus recursos, pues pueden lograr más cuando los coordinan. Patricia, sobre lo que hablabas de lo digital y que los pobres y los pequeños productores y los que están lejos de la infraestructura de comunicaciones urbanas no tienen acceso a grandes canales de comunicación, yo creo que estamos viendo el problema de la manera equivocada. Lo que tenemos que mirar es, con el poco acceso que tienen, cómo adaptamos nuestros sistemas y nuestros modelos de entrega de información y de recolecta de información para que lo puedan hacer a través de mensajes de voz, a través de mensajes de texto, cosas tremendamente sencillas que con muy buena inteligencia artificial y muy buenos diseños puede ser tan eficiente como una pantalla llena de colores y de información bellísima. Yo creo que a veces nos ponemos preciosistas y queremos llevarle al productor lo que podemos entregar en el mundo del 4G o del 5G. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las comunicaciones que tienen, que pueden estar atrasadas un tiempo, pero con tecnología 2G se pueden hacer bellezas en ciencia ciudadana, en extensión, en diagnósticos, en que los gobiernos puedan rápidamente entender y diagnosticar interrupciones en una cadena de valor. Entonces, yo no soy tan pesimista, lo que pasa es que tenemos que enfrentar el problema de esa manera. Y sobre la transformación de alimentos es exactamente lo mismo, ¿no? Siempre nos imaginamos una gran industria procesadora de alimentos cuando realmente lo que tenemos que hacer es desescalar la tecnología a unos sistemas mínimos, a unos tamaños mínimos de eficiencia para que sean funcionales en pequeñas industrias en los lugares de producción. Y con AgroSavia tuvimos una experiencia muy bonita con CIRAD, que es una institución de investigación francesa, en donde tecnologías muy modernas pero muy simples como microfiltración podían producir en las frutas y en una serie, digamos, de productos totalmente inocuos que se podían conservar sin refrigeración por varios meses con una altísima calidad organoléptica a muy pequeña escala. Lograr imponer ese tipo de modelos implica romper también esos circuitos comerciales. Entonces, también tenemos que pensar la transformación en escalas locales. Creo que una lección, ojalá, de esta discusión es volvamos a entender los sistemas alimentarios desde lo local y diseñarlos y volcar la investigación para que, de manera innovativa, trabaje para desarrollar esas cadenas de valor con su valor agregado y todo lo que se requiera en términos de su conexión con el consumo. Lindo desafío, pero en realidad es lo que uno ve, instalar... Pero se puede hacer, se puede hacer. Se puede. No son ciencias espaciales, es más fácil. Es comunicación finalmente. ¿Y colaboración, o estoy mal yo? Porque la palabra que se repite en ambos es con colaboración. Público-privada, intrarregional, interregional, distintos sectores, ¿o no? Eso es lo que va a permitir que la innovación se expanda y llegue. Por ejemplo, con las semillas. Estamos hablando de tener semillas que tienen que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Que sean productivas, que no estén contaminadas con hongos o con alguna otra enfermedad. Pero necesitamos que todos tengan acceso a eso. ¿Es colaboración una de las respuestas? Sí, claro que sí, y tienes muchísima más razón. El acceso a las semillas es primordial. Sin eso no se puede ni comenzar. Y claro, hay también organizaciones mundiales, fundaciones como la de Gates, ¿verdad? Y otros países que tienen aquí mismo en los Estados Unidos la Agencia de Ayuda Internacional de Desarrollo. En Europa lo mismo, que están muy interesados en apoyar esos esfuerzos. Así que es cuestión de
Lo que pasa mucho en este ámbito, me parece a mí, no sé qué piensas, Juan Lucas, pero es, pienso yo, Patricia, que es que hacemos proyectos aquí, proyectos allá, proyectos aquí, proyectos allá, y no se conectan. Y entonces repetimos las mismas cosas en lugares aquí y allá, pero esas lecciones que aprendemos no se conectan para poder finalmente saber y aprender y decidir, bueno, basado en lo que aprendimos aquí, aquí vamos a hacerlo diferente, no que seguimos repitiendo las mismas cosas en diferentes lugares. Y hasta que no lo coordinemos mejor, pues vamos a seguir en este plano. Hay claramente enormes problemas de coordinación. La colaboración es fácil de instruir y muy difícil de ejecutar, porque nos encontramos con que los intereses de los distintos agentes son muy difíciles de alinear. Pero hay también muy buenas prácticas y casos exitosos. Y yo creo que los países lo primero que tienen que hacer en estas pandemias es, cuando les presentan un menú de opciones y va a haber vendedores de ilusiones de todo tipo, es tener la capacidad y el apoyo de plataformas robustas que puedan ser agentes honestos de cuáles son aquellos modelos de reactivación económica, de transformación del sistema agroalimentario, y que tengan realmente la posibilidad de unos árbitros que los, digamos, les indiquen cuáles pueden ser aquellos modelos de colaboración eficientes. Pero también el cambio normativo va a ser nuevamente fundamental. Las normas son hostiles a lo pequeño, a los nuevos temas. Sacar adelante una pequeña industria basada en material criollo es tremendamente difícil, porque el sistema de registro es hostil a un material criollo en prácticamente toda la región. Los derechos del agricultor consagrados en el Tratado Internacional de Recursos Genéticos de la FAO no son prácticamente reconocidos en la región, en los sistemas de registro de las autoridades sanitarias y fitosanitarias. Tiene que haber sistemas específicos sui generis para estos materiales que garanticen inocuidad, que garanticen salud, pero que no exijan lo que le exigen a un híbrido o a una variedad de una de estas compañías globales, porque pues eso no nos va a llevar a ver un paisaje más diverso y con más oportunidades para los productores. ¿Qué es lo que finalmente permitiría que la cadena siga funcionando y llevando alimentos al mundo? Tener la diversidad con calidad, que es la mezcla. No sé si tienen algo más que aportar o creen que sería interesante comentar algún otro aspecto, porque de acuerdo a lo que yo veo aquí son algunas palabras clave en la mirada futuro. Es una nueva normativa que considera los cambios que vienen, colaboración interna y externa, incorporación de nuevas tecnologías que van desde las nuevas semillas hasta la forma de comercializar, hasta la forma de transportar y de procesar. Eso creo que son los grandes puntos que vemos nosotros para posicionar la innovación y lograr transferirla. No sé si tienen algún comentario nuevo o distinto que pudiesen querer aportar como para el cierre. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y yo sé que Juan Lucas, pues en su centro, ellos hacen muchas investigaciones al respecto. Y les invito a los que estén interesados a que vean por el internet exacto las actividades que ICA obviamente sigue en tratar de coordinar esfuerzos, pero también estos centros de investigación que existen, ya sea en el sistema CGIAR, uh-huh, o en universidades en el mundo entero, incluyendo como la tenemos aquí en el estado de Texas. Muchas gracias. Gracias a ti, Elsa. Juan Lucas. Elsa, muchas gracias. Yo quiero dejar un tema de pronto para otro foro que tiene que ver con esos modelos de investigación y de desarrollo del sector agropecuario. Y creo que ha habido, digamos, corrientes que han sido vistas como sociales, en donde los temas de la agroecología y la agricultura regenerativa, etcétera, digamos, han sido atacados como faltos de
fundamento científico, etcétera. Yo creo que la ciencia ha hecho un enorme avance en los últimos 10, 15 años en empezar a cerrar las brechas de conocimiento y demostrar que en esos modelos complejos hay un enorme valor que puede ser abordado desde la ciencia. Y yo creo que ya es hora de que empecemos a encontrar ese punto medio en donde la biotecnología, la edición génica, todas estas nuevas herramientas tecnológicas que son tan poderosas y tan importantes y que, por supuesto, tenemos que utilizar y aprovechar, las podamos implementar de manera armónica con modelos de producción regenerativos, de la economía circular, etcétera, donde podemos cerrar esa brecha. Yo creo que si no damos estas discusiones frente a los límites planetarios y seguimos peleando y discutiendo desde los polos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y por supuesto, como dice Elsa, pues nuestra alianza es parte del CGIAR, de este consorcio. Estamos armando una respuesta a nivel de consorcio para COVID-19, no solo para la coyuntura, sino para la recuperación. Y la alianza de Biodiversity International y CIAT, los invito a mirar nuestra página web. Tenemos cosas bellísimas para compartir de buena parte de lo que les he comentado el día de hoy. Muchísimas gracias, muy interesante, y creo que quedan varios temas sobre la mesa que es como para seguir conversando más adelante. Muchas gracias por participar. Le decimos a Manuel que nos invite a un nuevo foro. De todas maneras, creo que esto es un gran aporte al agro global. Así que gracias de nuevo. Gracias a ti. Patricia, muchas gracias por moderar esta charla tan agradable. Elsa, un gusto haberte visto, así sea virtualmente. Un gran abrazo. Igualmente, gracias. Un abrazo a todos.